En primer lugar, quisiera decir que estoy honrado y feliz de participar en este congreso y de presentar estas reflexiones antes de la conferencia de mi amigo Rodríguez de las Herras. Uh, uh, y ya para empezar, me parece que no es tan útil una historia de larga duración, sino lo que es útil es pensar cómo está el presente como heredero de varios pasados. ¿Y cuáles son los desafíos hoy en día que, eh, para las bibliotecas o para la lectura ya, en general? Es un desafío que se liga particularmente en el caso de, de Colombia, que no conozco particularmente con detalles, pero que me parece ya, se puede resumir como, por un lado, construir una red de bibliotecas públicas. Que permiten el acceso de los lectores a la cultura escrita e impresa en sus formas tradicionales. Y por otro lado, la, la entrada en un mundo nuevo que es el mundo ya, digital. Y el desafío de un proyecto como el proyecto de ya, una red de bibliotecas públicas es de, ya, un desafío que se remite a estas dos dimensiones. Porque si se piensa ya, en la ya, primera dimensión, acceso a la cultura impresa en su forma tradicional, aquí estamos frente a un mundo que... Ya, ya, peò con la invención de Gutenberg e de l'abiat delcir XIV e que non s'a ha conduiddó hasta ora en una forma dominante. del libro o de los otros objetos escritos que es la forma impresa. Pero al mismo tiempo, que el segundo desafío, que cómo que, uh, afront se afrontar con el mundo digital, es eh, una revolución más reciente que transformó a la vez, está transformando a la vez, uh, el soporte de lo escrito, que la técnica de su uh, producción y transmisión y finalmente tal vez las prácticas de lectura. De ahí la dificultad del, de, del presente, que cuando las dos cosas se deben encontrar en el mismo proyecto, una red de biblioteca para las formas clásicas, el libro, el, la revista, el periódico, o en sus formas impresas, que están todavía las formas dominantes, y al mismo tiempo no ignorar que este mundo está cambiando y permitir a los lectores de entrar con eh, conocimiento, prudencia, saber en este nuevo mundo digital, que representa promesas extraordinarias y al mismo tiempo eh, algunos eh, peligros. Parece que si se reflexiona sobre la biblioteca hoy en día, eh, debemos pensar en varios elementos. Eh, en primer lugar, si pensamos en la biblioteca como biblioteca pública, particularmente bibliotecas municipales, pero también bibliotecas eventualmente eh, de, eh, directamente del de Estado, hay bibliotecas nacionales en todos los países. Eh, se debe pensar en primer lugar en los recursos. No se establece eh, biblioteca eh, sin eh, recursos necesarios. ¿Para qué? Para no solamente ya, el uso de un uh, lugar que debe ser uh, ya, lo más uh, agradable y, uh, y uh, acogedor que posible, sino para la, la constitución de colecciones. Colecciones que a la vez se remiten a las colecciones de, uh, clásicas, de libros impresos, de periódicos, de revistas, también. también colecciones en el sentido nuevo también de un acceso posible a los fondos, las colecciones digitales. Y de ahí, evidentemente, la necesidad de recursos que permitan ambas cosas. Y finalmente, más allá de esta doble dimensión, una dimensión económica, se necesitan recursos, una dimensión bibliotecaria, se debe pensar qué tipo de colecciones se ofrecen a los lectores de hoy. Finalmente, un tercer elemento que es la necesidad de una competencia que los bibliotecarios que pueden, guiar, que pueden guiar o deben guiar los lectores dentro del mundo de la cultura impresa que deben pensar la colección que quieren uh, uh, construir y que uh, deben también uh, imaginar cómo crear. Estos dos, dos elementos, lectores que van a entrar en la biblioteca para leer los libros o que van a tomar en préstamo estos libros para leer en su casa y también lectores que inclusive si tienen la posibilidad de leer un computador van a encontrar también en la biblioteca los recursos uh, electrónicos uh, de los cuales uh, de, uh, ne ne necesitan. Entonces son estos tres elementos que me parecen esenciales. Recursos, colecciones y bibliotecarios con uh, uh, no solamente uh, uh, el deseo de transmitir el conocimiento, no solamente la pasión para uh, la, la, la cultura escrita, sino también los conocimientos, las competencias, algunas veces técnicas, necesarias para cumplir la uh, tarea. Evidentemente las bibliotecas públicas no son equivalentes o solamente bibliotecas escolares, entre comillas, en el sentido que solamente serían utilizados por los alumnos de las escuelas. Fuera de, este, de esta dimensión, existe evidentemente otros papeles para la biblioteca pública que debe atraer los lectores para... En primer lugar, la posibilidad para todos los que no tienen los recursos necesarios encontrar los libros, las revistas, los periódicos no pueden comprar de esta manera es un lugar en que todas formas de lectura se pueden encontrar desde las lecturas las más prácticas hasta las lecturas las más po poéticas estéticas entre uh, la necesidad de un acceso a la información hasta el placer del contacto con uh, la, la literatura más allá de esto también hay un papel eh, cívico de la ciudadano de la que, que biblioteca porque puede ser el lugar en, en el cual las eh, palabras vivas se intercambian a propósito de la cultura escrita, cualquier que sea su forma. Con pues, esta perspectiva, la biblioteca eh, debe puede organizar exposiciones, debates, presentaciones de libros que eh, permiten a los lectores de entrar a los que no son necesariamente ya lectores de entrar en el mundo de la cultura eh, escrita. Y para mí, el papel de las bibliotecas de todas las bibliotecas, desde la Biblioteca Nacional hasta las bibliotecas de una eh, eh, pequeña alcaldía, son los mismos. En primer lugar, un espacio dentro del espacio público. Un espacio del intercambio, de, eh, la, del debate, de la confrontación, de las experiencias o de las ideas o de las opiniones. En segundo lugar, un lugar de aprendizaje de la cultura escrita. Hoy en día hay como una proliferación inmensa de los números de títulos de libros impresos y la biblioteca, eh, el bibliotecario, las bibliotecarios o las bibliotecarias, son los guías de este, dentro de este mundo, que pueden permitir el aprendizaje del mundo electrónico, que pueden guiar al lector en función de sus deseos o de, su, de sus necesidades dentro del mundo de la cultura ya, escrita y particularmente de la cultura ya, impresa. Y en tercer lugar, la biblioteca de hoy, evidentemente, es lugar de diálogo, confrontación, articulación, competencia entre... La forma tradicional, todavía dominante hasta ahora en el mundo, se vende, en, salvo tal vez en los Estados Unidos, 95% de libros impresos dentro del mercado del libro. Uh, y al mismo tiempo, cada uno sabe que hay un riesgo enorme de una nueva forma de analfabetismo, que sería uh, quedar fuera del mundo digital, que cada vez impone más y más uh, su uh, necesidad. Entonces estos tres papeles con una uh, diferente, evidentemente, entre un pequeño, uh, una pequeña alcaldía y uh, la ciudad de Bogotá, uh, no son de, la, de, la, de la misma, del mismo tamaño, pero al mismo tiempo, en su definición, me parecen existir para cada biblioteca cualquiera que sea. Y de esta manera podemos encontrar una articulación uh, equilibrada, interesante, entre la biblioteca bibliothèque comme l'ougar se et bibliothèque comme un lieu dans lequel se discute y uh, uh, c'est Esa de la literatura se puede también eh, eh, utilizar de, de, instrumentos necesarios para eh, la eh, vida cotidiana, una manera de aprender perpetuada, más fuera de la escuela, y también un lugar en que eh, una lectura para el placer o una discusión sobre el mundo contemporáneo en todas sus dimensiones son uh, también uh, posiblen, posibles. Eh. La dificultad para los bibliotecarios de hoy es evidentemente que se dirigen a dos tipos de uh, lectores. Por un lado, los lectores que ya han aprendido a leer, no solamente técnicamente, sino para eh, la lectura de revistas, de periódicos, de libros, a partir del de, eh, mundo de la cultura impresa y que eh, hoy en día se pueden encontrar eh, con dificultad frente a... Eh, las promesas y al mismo tiempo que lo, lo, las dificultades o los peligros del mundo digital. Y hay una primera función, en este caso, de la biblioteca, que es de uh, uh, enseñar como domar este mundo electrónico, que es una necesidad más y más. Las administraciones, relaciones entre individuos, el correo, eh, las eh, formas de sociabilidad se eh, digitalizan y no hay nada que hacer contra esto. Y eh, pensando Antonio Rodríguez de las Heras, que va a mostrar eh, las increíbles posibilidades abiertas por esto. Entonces hay una primera eh, tarea que sería de conducir los que eh, siempre eh, se han movido dentro del mundo de la cultura impresa hasta una competencia, un conocimiento de este nuevo mundo, que no solamente es un mundo de texto, sino como lo sabemos, mundo de imágenes, mundo de sonidos, mundo de, de música. Y hay un público de las bibliotecas públicas, que son los jóvenes, por lo menos los que han tenido ya un posible acceso a, a la, al mundo digital, los uh, computadores, inclusive si la persona no posee un computador, y que espontáneamente van a percibir a la cultura escrita a través de uh, los usos, las formas, las posibilidades de la pantalla. En este caso sería evidentemente casi una, uh, un uh, camino al revés de uh, mostrar que uh, sí existen estas posibilidades para uh, los juegos electrónicos, la comunicación electrónica, las redes sociales y existe también toda una herencia de la cultura escrita en la forma de los libros, tal como los conocemos, y que permiten una otra relación con los textos, una relación más continua, una relación que percibe la lógica de las obras, de poesía, de narrativa o de historia a través de la relación íntima entre un objeto, el libro, y eh, un discurso, la obra lo que es diferente de la lectura fragmentada, segmentada, de que frente a la pantalla, y que puede corresponder, evidentemente, de una manera bien adecuada con eh, los libros que son construidos con fragmentos y segmentos, diccionarios, enciclopedias, fragmentos, etcétera. Entonces, la, 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 es una, una dificultad hoy en día eh, para los bibliotecarios y las bibliotecarias, la, que, la existe, esta existencia de dos, dos tipos de lectores, los que eh, van o deberían ir del mundo impreso al mundo digital y los que tal vez deberían ir del mundo digital al mundo impreso. Y ahí eh, una tarea compartida. La escuela desempeña un papel fundamental para mostrar este, esta doble cultura escrita. Vemos de más y más el uso. De, de, de la tecnología electrónica para el aprendizaje, y hay resultados interesantes. Para un individuo del siglo XXI es absolutamente necesario que se pueda mostrar sus caminos dentro de la selva digital. Y al mismo tiempo la escuela debe respetar, mostrar, afirmar la eh, relación que existía, que existió y que va todavía a existir durante un cierto tiempo entre el mundo de los textos y el mundo de los libros. De ahí me parece para mí que, que la biblioteca que, que tal vez las librerías pueden desempeñar un papel paralelo para esta doble ya, ya, exigencia entre el uh, mundo impreso y el mundo, mundo digital. Se ve a partir de esto que hay una gran responsabilidad de ya, los bibliotecarios y de las bibliotecarias que ya, ya, necesitan una formación, una competencia, competencia técnica para ya, asumir estos que eh, y al mismo tiempo que deben tener como eh, decíamos una eh, forma no solamente de compromiso cada uno o a cada una tiene con su oficio sino también una eh, forma de imaginación dentro de los recursos necesariamente limitados de los cuales pueden eh, eh, disponer. Entonces este, esta dificultad original, hoy en día de este dos mundos, dos poblaciones de, de lectores que fue creada por la introducción dentro del mundo de la cultura escrita de la cultura digital. No podemos separar la, la reflexión sobre las bibliotecas de una ya, eh, reflexión sobre la historia misma de las prácticas de lectura. Y ya, claramente, ya, la, en la larga duración, las prácticas de lectura se han ya, tra, transformado más y más en prácticas solitarias, íntimas, silenciosas. Cada lector lee su libro, ¿no? o su... Diario, ya, en un espacio separado de, los otros, separado de los otros, inclusive la técnica electrónica que parece abrir eh, a las redes sociales, a los intercambios, se mantiene esto, porque esto es frente eh, a su computador que este lector eh, eh, está escribiendo o eh, eh, leyendo. La biblioteca como espacio en el cual eh, eh, las personas se encuentran coexisten. Eh, eh, puede desempeñar otro papel, el papel de eh, escucha colectiva a una lectura en voz alta y más y más hemos visto que eh, la vuelta a lecturas por autores de sus libros, particularmente la poesía, y de esta manera aquí estamos frente a una situación de sociabilidad en la cual una voz lectora, que puede ser normalmente la voz del autor o de la autora, se dirige a un público de oyentes que después pueden eh, eh, compartir reflexiones, opiniones, sentimientos a propósito de lo que han eh, escuchado en esta forma de, de, de sociabilidad. Uh, otra forma de, de dar una realidad a uh, esta dimensión cívica, pública, colectiva de la biblioteca es evidentemente de organizar presentaciones de libros o de libros juntos para un tema particular y de permitir un debate que puede ser diferente de muchos otros debates que vemos cada día en la televisión, en la radio, porque se arraiga en estudios, libros, algo que tiene una dimensión de conocimiento, de manera que la discusión pueda que, establecerse sobre que, una base más sólida de conocimiento, es otro papel de la, de la biblioteca y también evidentemente de ya, algunas formas de exposiciones en que se valorizan las colecciones se muestra a la gente ya, libros que tal vez no tienen ya, no, no querían leer no sabían que existían y que pueden de, descubrir toda una función de entrada, descubrimiento familiarización con la ya, con la cultura una más grande familiaridad con la cultura con la cultura escrita vemos que en estas perspectivas de el papel cívico público de la biblioteca hay muchas posibilidades evidentemente que no son las mismas para una biblioteca nacional o la biblioteca de una pequeña ciudad pero que existen y que se deben explorar de ahí no solamente la necesidad para los bibliotecarios o las bibliotecarias de un conocimiento técnico básico necesario para su oficio, sino también la imaginación, la invención de formas que dan una realidad concreta a esta idea abstracta de la biblioteca como espacio público. Es difícil para mí responder a esta pregunta porque, evidentemente, cada situación uh, tiene sus particularidades. Y uh, lo que decía en cuanto a las relaciones entre las tres culturas de escrita, uh, manuscrita, impresa, digital, se define de manera muy diferente entre situaciones de parte del mundo entre los países y dentro de un país, entre las varias clases sociales o entre las varias partes del país, ciudad, metrópolis, pequeña ciudad. De esta manera es difícil de establecer un diagnóstico, un mensaje único. Que podría abarcar a todas estas situaciones. Y cada uno de los bibliotecarios debe, y lo hace, uh, reflexionar con esta situación para construir uh, la biblioteca como espacio, para construir las colecciones necesarias. Se debe entrecruzar toda una serie de uh, fenómenos: el conocimiento del público de los lectores, ya lectores o los lect lectores que ya se podían atraer en la biblioteca, la dimensión del presupuesto disponible, las capacidades, las formas de los lugares en los cuales la biblioteca puede estar uh, instalada, la definición de las colecciones, porque evidentemente depende de yo, lo que se imagina del público, tanto en sus necesidades y como en el proyecto que el bibliotecario puede tener para presentar, ofrecer a los lectores libros, textos que no conocían, que no buscaban. Que... Entonces, todos estos elementos tienen una dimensión particular, específicas, que solamente los actores que están confrontados con las situaciones pueden uh, considerar, conocer y, uh, y uh, resolver. Es la razón por la cual no creo mucho en los uh, mensajes generales uh, que se dirigían a la humanidad entera. No, son porque generalmente son hechos por intelectuales que no saben nada de las situaciones reales, empíricas, concretas. Y solamente los actores que están confrontados con estas situaciones tienen el conocimiento necesario para responder a la pregunta. Lo que podemos hacer juntos es definir algunos principios. Y lo hemos visto a través de, de, de esta de, de conversación. El eh, principio de la biblioteca como parte del espacio público en que se construyen de, de diálogos, debates, discusiones a propósito y a partir de, 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 de la cultura escrita. De, de, de necesidad de hacer que los ciudadanos del siglo XXI sean al, al mismo tiempo que eh, ciudadanos que pueden y eh, deben leer la cultura impresa y que no son totalmente eh, desprovistos para unos o totalmente obsesionados para otros por el mundo digital. Y finalmente, la biblioteca en el lugar en que se puede mantener un acceso a los libros del pasado o los libros del presente y que los lectores no podían adquirir personalmente y que en la biblioteca, de préstamo o no, pueden, pueden encontrar. Son principios generales esto. Y después. Cada uno de los bibliotecarios o bibliotecarias puede dar un contenido uh, concreto, empírico, a cada uno de estas exigencias. Las colecciones no son las mismas en la Biblioteca Nacional de Colombia y uh, una uh, pequeña alcaldía. Los, uh, la preparación, la formación de los lectores no son, los mismos, uh, no son las mismas en una uh, ciudad importante y también no, en eh, lugar no, no. De, uh, de, 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 de provincia y uh, rural. Y finalmente los recursos no son los mismos. De esta manera pienso que la, la, la verdadera respuesta, el mensaje es que una vez que se aceptan principios generales que deben eh, gobernar el funcionamiento, la creación, eh, la eh, construcción de las bibliotecas, son dentro de uh, las particularidades específicas en cada, uh, cada situación que se uh, dan respuestas. El mensaje es esto, es de uh, uh, saber articular, saber las uh, realidades concretas empíricas del uh, lugar con uh, una uh, serie de exigencias que evidentemente podemos compartir más allá de cada situación específica. Bien, fue un, un placer para mí participar en el Congreso y una tristeza de no poder escuchar a las uh, conferencias de uh, mis colegas, pero estoy uh, absolutamente... Uh, eh, con certidumbre que después de estos uh, días de trabajo, de reflexión sobre uh, los papeles de la biblioteca en el mundo contemporáneo, en una situación particular, como, sino excepcional, como la de uh, uh, Colombia, que uh, los bibliotecarios y bibliotecarias que están hoy reunidos van a volver a su... Uh, tarea tan importante, tan decisiva para el futuro de las nuevas generaciones con el entusiasmo que ya tienen y espero que nuestras reflexiones comunes, colectivas, le puedan ayudar en este oficio.